Bien, buenas tardes a todos y todas. Este día en literatura vamos a ver la primera clase de la semana 3, chicos. Iniciaremos con el contenido socioemocional. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que vimos la clase pasada, el tema de este día y una pequeña actividad, ¿no? Iniciamos hablando del contenido socioemocional, el cual es el autoconocimiento de las emociones, ¿verdad? ¿A qué se refiere esto? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué significa para usted autoconocimiento emocional? A ver. ¿Qué será, chicos? El autoconocimiento hace referencia a que cada uno de nosotros debe de conocer sus propias emociones, saber cómo nos encontramos en el día a día, ¿verdad? Si estamos tristes, si estamos angustiados, si estamos enojados, ¿qué fue, verdad? Es importante, ¿verdad?, que nosotros veamos eso, que nosotros trabajemos en conocernos. Por eso dice acá que es necesario darse el tiempo para reflexionar quiénes somos. Así que este día tomémonos unos segundos para pensar, ¿quién soy yo? ¿Me conozco? Debo de saber, ¿verdad?, si yo me conozco a mí mismo, o si en realidad no lo hago. Pensemos en ello, por favor, y en el cuadernito con el contenido socioemocional les voy a pedir que busquen una frase o que busquen una reflexión muy bonita que sienta usted que le llama la atención en cuanto a su propio conocimiento.
y la escribe en el cuaderno, por favor, en este momento. Bien, espero que hayan podido hacer la reflexión, chicos, en el cuaderno, con una frase o unas palabras bonitas sobre el autoconocimiento emocional, ¿verdad? Ahora pasaremos a ver ya el contenido de la clase. Este día vamos a hablar sobre la poesía religiosa, siempre bajo el ámbito del Renacimiento, que es el siglo XVI en España. La poesía religiosa, como usted sabe, pues es el tipo, ¿verdad?, de texto literario que está narrado con énfasis en los aspectos de la religión, los temas religiosos. Sobre ello nos habla. El espíritu religioso del Renacimiento presenta dos dimensiones. Estas dos dimensiones se pueden ver acá reflejadas. En un primer momento nos dice que el sentimiento religioso se vuelve más íntimo y personal. ¿Qué significa eso? Pues que los escritores daban a conocer su forma de sentir, su forma de pensar en cuanto a cómo se sentían ellos en el momento en el cual escribían, ¿verdad? Y dice acá que ellos seguían las ideas de Erasmo de Rotterdam. ¿Quién era Erasmo de Rotterdam? Pues fue un filósofo, ¿verdad?, un teólogo que se consideró uno de los más importantes en cuanto al estudio sobre los temas renacentistas. Era un sacerdote católico, una figura muy importante dentro de lo clásico, y escribió pues numerosas, ¿verdad?, ediciones de la Biblia, habló también sobre las cuestiones que eran influyentes en la Reforma Protestante, la Contrarreforma. Dentro de eso pues se habla, ¿verdad?, sobre algunos puntos muy importantes, muy complejos, sobre la forma de ver la vida. Entonces, del reflejar la parte interna, la parte moral, lo piadoso del ser humano en cuanto a lo que se puede ver en el contexto. Él creía pues que el Renacimiento era una manera fundamentalmente nueva de pensar, un cambio, ¿verdad? Y en efecto así fue. Luego tenemos la segunda dimensión que nos está hablando sobre el rigor y la austeridad de la vida del clero a través de la disciplina, o sea, respetar las normas, respetar todo lo que la iglesia en ese momento les inculcaba. Esto hace que en España abunde la literatura religiosa y vamos a conocer a dos escritores que muy bien lo relata la literatura con énfasis, ¿verdad?, a estos aspectos. Tenemos primero a Fray Luis de León, del año 1527 a 1591. Fray Luis fue un fraile agustino, profesor de la Universidad de Salamanca. Él, pues, tuvo, ¿verdad?, como dice la separata, muchos conocimientos en cuanto a todo lo que tenía que ver con lo religioso, la Biblia, la Antigüedad Clásica, de cuyos textos y poetas hacían grandes traducciones. También, otro punto es que traduce y comenta textos bíblicos. Estos, por ejemplo, son Exposición del Cantar de los Cantares de Salomón, Exposición del Libro de Job, de los Nombres de Cristo, y además compone un ensayo sobre el modelo de vida conyugal, titulado La Perfecta Casada. Dentro de las obras más perdurables que se han dado hoy en día, tiene un poco más de 20 poemas, en su mayor parte escritas en oda, que es el subgénero lírico, y también pues en ellas ensalza a la Virgen María, a Jesucristo, a Dios, a la iglesia y a sus amigos. El estilo de vida
de este escritor se ve marcado por un clasicismo. Ya vamos a ver un video donde refleja o compara a este escritor con otro, ¿tá? Y lo que pasa ahí dentro del misticismo también, dentro de algunas características propias de ellos. Dentro de la poesía de Fray Luis de León vamos a encontrar que utiliza muchas metáforas para hacer referencia a las realidades que se estaban plasmando en ese momento. Él viene a inducir la literatura como un ser reflexivo, tranquilo, de lo que está pasando el ser humano. Y también, ¿verdad?, se acopla a la métrica italiana, que es la forma estructural de la poesía. Un dato importante es que Fray Luis de León pasó casi 5 años de su vida en la cárcel. ¿Cuál fue el motivo? Pues él defendía la prioridad del texto hebreo de la Biblia. Cuando él ya es absuelto, o sea, ya es libre, mantiene hasta su muerte el afán de reformar la sociedad, reformar todo, la iglesia, ¿verdad? Y una intensa vida intelectual, o sea, de pensamientos, de estudio. También podemos identificar a San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz fue carmelita, o sea, esa era la congregación de él. Estudió mucho todo lo que tiene que ver la reforma, de cómo cambiar la iglesia, la vida religiosa. Encontramos muy pocos textos de él, apenas 20, que han sido considerados a la mayor práctica de la poesía en lengua castellana. Algunos de estos poemas tienen explicaciones con la naturaleza teológica, o sea, la forma de estudiar lo religioso en prosa, y se considera uno de los grandes prosistas de la literatura religiosa, o sea, que él escribe tanto poemas como textos en prosa, como anécdotas, ¿verdad?, historias. La poesía de San Juan de la Cruz tiene 3 modelos literarios. Un modelo, acuérdese usted, que es algo que se sigue. El primero nos está hablando de una tradición castellana, del cancionero y del romancero, que son los tipos de textos o de literatura que enmarca todo eso. El segundo es la tradición italiana, pues acuérdese usted que el Renacimiento nace en Italia. Y por último, vamos a ver el tipo de lenguaje que utilizan, que es uno bíblico, que anteriormente pues, fue ya introducido por Fray Luis de León. Dentro de los temas que le interesan a San Juan de la Cruz son los religiosos, por el motivo que quería expresar ese amor a Dios, y de esa manera pues todas las demás personas le conocieran y se pudieran acercar más a él. Dentro de los textos más famosos están las Noche, la oscura del alma, Llama de amor viva y Cántico espiritual. Luego vamos a identificar dentro de esta literatura, como podemos ver en este ejemplo de poema, pues él hace esa exaltación. Y cuando usted está leyendo los poemas del autor de Fray Luis de León, por ejemplo, puede evidenciar fácilmente la literatura de la época. Antes de pasar a la actividad, chicos, que la van a resolver en el cuaderno, vamos a ver un video de refuerzo o de retroalimentación como complemento a lo que estamos viendo en este momento. Vamos a ver por acá. San Juan de la Cruz. Pongamos atención, por favor, unos minutos al video y después les voy a pedir a algunos de ustedes que me comenten qué entendieron. ¿Ah? Allí nació a la vida y al cristianismo. San Juan es un... Al Hijo y al Espíritu Santo, abordar la figura de San Juan de la Cruz supone tener en cuenta al hombre, al religioso y al poeta. Como hombre, su cuna humilde tiene origen en Ávila, en Fontiveros. Allí nació a la vida y al cristianismo. San Juan es un enamorado de Dios, porque está continuamente hablando de él. Nosotros los fontimereños somos unos enamorados de San Juan de la Cruz porque estamos todo el día hablando de él. En algunos de sus escritos recuerda cosas de Fontiveros. Recuerda las fuentes, recuerda el aire, recuerda los pastores,
que pudo ver aquí de niño. Abandonará su lugar de nacimiento, convertido ahora en convento, para formarse como religioso en Medina del Campo. En el convento de Santa María Magdalena prestará sus servicios como monaguillo. Allí cantó misa por primera vez y conoció, en el locutorio del convento de San José, a quien marcará su espíritu por reformar la iglesia, Santa Teresa de Jesús. Por supuesto, Santa Teresa influye muchísimo en San Juan. Si no hubiera sido por Santa Teresa, San Juan no hubiera sido carmelita, ni hubiera sido el fundador de los carmelitas descalzos, claro. Juntos se embarcaron en esa gran empresa, no sin ciertas oposiciones que, avatares de una vida, lo llevarán varios meses a la cárcel antes de lograr fugarse. Los calzados trataron de eliminar esa experiencia y como el que había iniciado esta vida era Juan de la Cruz, en un momento determinado le apresaron. Curiosamente, ahí es donde compone toda su obra poética. En esos momentos de soledad, de silencio y de encuentro con Dios, los hombres le maltrataron, pero parece que el Señor ahí fue donde realmente le iluminó y ahí surgió el poeta y el místico. Un hombre y un religioso, pero donde San Juan adquiere otra dimensión es precisamente en la poesía. Para mí, y siempre lo ha sido, es el poeta mayor de todos los poetas españoles de todos los tiempos. Entonces no se puede decir más de un poeta. Su obra se ha editado en más de 35 idiomas. Su reconocimiento y su carácter traspasan las fronteras del idioma. Es universal. El presidente de honor de la Academia de San Juan de la Cruz fue Juan Pablo II, un señor polaco cuya tesis fue precisamente sobre San Juan de la Cruz. O sea que realmente su influjo es universal. San Juan supo elevar como nadie lo popular a lo divino. El cantar popular, el cantar de los labradores, de los campesinos, de las gentes sencillas en nuestra maravillosa lengua castellana, cruzado con esas lecturas culturales, tradicionales de la Biblia y con ese sentido trascendente. Era una época en que el sentido de la oración preocupaba tanto que se va usted a reír, pero nos cuenta Alejo Venegas que las mozas de cántaros, a las que iban a por agua a la fuente, llevaban en una cadera apoyado el cántaro y en la otra llevaban el libro de oración. Un poeta eterno, pero como hombre terrenal. Su presencia se materializó también en grandes obras y en pequeñas tareas, como la de cuidar de su huerto. Que él trabajó y él dirigió la obra con mucho entusiasmo, con mucha alegría. Yo creo que de todas las obras que realizó él, de todos los monasterios, en ninguno puso tanto cariño y tanto amor como en este de Segovia. En este convento carmelita segoviano reposan hoy sus restos, mientras que en su tierra, en lo que hoy es un centro cultural, la biblioteca alberga no solo su legado, sino todo lo que se ha escrito sobre él. Para estudiarle, para meditarle, para sentirle aún más. Y para recordar al hombre que en vida ya inspiraba un sentimiento de eternidad. Antes de salir de Úbeda ya le cortan una mano. Y durante todo el trayecto hasta Madrid le van cortando trozos porque va parando en los conventos que él ha ido fundando o donde él ha estado. Y tenemos una reliquia aquí que es una falange. Pues al final en Segovia, que está el sepulcro oficial de San Juan de la Cruz, ahí están las costillas, la cabeza, dos piernas, pero en Úbeda tienen una pierna y un brazo. Y ahí, pues sí, los dedos están repartidos, incluso hay uno en Roma. La tierra que lo vio nacer como hombre y en la que sus restos descansan como santo de la Iglesia Católica, poeta imprescindible y místico. Muy bien, chicos, ¿qué pudimos observar del video sobre lo que las personas conversan, de cómo ellos miran a San Juan de la Cruz? A mí me llama la atención algunos puntos, ¿verdad? Imagínese usted, ¿por qué cree o por qué usted siente que dice que él pasa de lo popular a lo divino? ¿Por qué será que decían eso de él? A ver, vamos a ver qué opina usted, Douglas,
sobre eso. ¿Por qué decían que San Juan de la Cruz pasaba de lo popular a lo divino? Hola, hola. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera opinar, chicos? Cuando estamos hablando de San Juan de la Cruz, acuérdense que decía que era un escritor, imagínense, que inspiraba a todo aquel que le leía, a todo aquel que le conocía, a aquel que pensaba, ¿verdad? ¿Cómo es que él siempre andaba rezando, apegado a la Biblia, apegado a lo que estaba pasando, y que al mismo tiempo él era una persona que cultivaba, que trabajaba, y siempre podía vérsele que en la obra él lo hacía con mucho entusiasmo y alegría? Entonces, son partes importantes de los escritores que muchas veces es necesario indagar, buscar, investigar un poquito más para poder conocerles. Luego, sobre Fray Luis de León, vamos a ver también un video más cortito. Creo que por acá lo tengo, sobre el escritor, para que vayamos haciendo nosotros un poquito de comparación, ¿verdad? Este ya es un poquito más dinámico, vamos a prestar atención y espero que puedan participar comentando qué opina usted. Ligada al arte plateresco de la Universidad de Salamanca, esa es la de Fray Luis de León. Aunque nace en Belmonte, Cuenca, en 1527, es la capital salmantina la que se convertiría en el centro de su vida intelectual y espiritual. Es en esta misma ciudad donde ejercería como profesor de teología, por eso fray, e ingresaría en la Orden de los Agustinos de la capital del Tormes en 1544. Como curiosidad, al morir, decidieron conservar el aula donde daba clase, y hoy en día se puede visitar tal y como se encontraba en aquel entonces. Humanista, profesor, escritor, poeta y traductor, fue detenido y encarcelado por la Inquisición. Su carácter activo y polémico, su búsqueda del sentido literal de la palabra bíblica y su peculiar postura intelectual le ocasionaron juicios y persecuciones, pero esta vez fue encarcelado por traducir la Biblia a la lengua vulgar, en concreto su célebre versión del Cantar de Cantares. El tema fundamental de su creación lírica es el anhelo de una vida retirada en contacto con la naturaleza, una vida dedicada a la reflexión, al trabajo intelectual y a la contemplación de la armonía del universo, que permite un acercamiento a Dios. A este tema están vinculados el Beatus Ile y el Aurea Mediocritas. Otros temas frecuentes son la música y la crítica a las tres pasiones combatidas por los estoicos: la lujuria, la avaricia y el temor a la muerte. En cuanto a su estilo, emplea un subgénero poético clásico de la oda, al que él incorpora un tono moralizante y religioso. Utiliza preferentemente la lira como estrofa y se caracteriza por la abundancia de recursos literarios. Destaca por su obra y poesía. Su obra no es extensa, pero sí intensa y profunda. La abundante labor intelectual y creadora dio origen a distintos tipos de obras. Llevó a cabo traducciones de obras clásicas y también obras poéticas originales, representadas por odas, y la más importante es Oda a la vida retirada. Las dos fuentes básicas que funden su poesía son las Sagradas Escrituras y la obra del poeta latino Horacio. Este le aporta carga filosófica estoica. Su tono moralista se torna más íntimo después de prisión y adquiere religiosidad al final de su vida. De los Nombres de Cristo es su gran obra en español y en prosa, y es una de las cumbres del Renacimiento. En obra, en prosa, en castellano o en latín, Fray Luis de León es una fuente de riqueza indispensable para entender el Renacimiento español.
Bueno, muy bien, ahí tenemos un poquito más de retroalimentación para poder conocer e identificar algunos rasgos importantes sobre estos escritores. Ahora vamos a pasar, chicos, a la actividad de clase. Para ello les voy a pedir que lean el siguiente poema, ¿verdad? Que lo escuchemos, usted también vaya leyéndolo al mismo tiempo y luego vamos a responder en el cuaderno la siguiente actividad. Y al terminar, usted me envía evidencia de lo que trabajó a mi correo electrónico o a mi número de teléfono, que se los voy a colocar de nuevo por acá, ¿tá? Mi correo está por acá. ¿Bien? O a mi teléfono. Se identifica quién es, por favor. Esa actividad de clase. ¿Tá? Muy bien. Dice, lea atentamente el siguiente poema de Fray Luis de León y realice las actividades propuestas a continuación. Noche serena a Don Loarte. Cuando contemplo el cielo de innumerables luces adornado y miro hacia el suelo de noche rodeado, en sueño y en olvido sepultado, el amor y la pena despiertan en mi pecho un ansia ardiente. Despiden larga vena, los ojos hecho fuente. Loarte, y digo al fin con voz doliente, morada de grandeza, templo de claridad y hermosura, el alma que a tu alteza nació. ¿Qué desventura la tiene en esta cárcel baja escura? El hombre está entregado al sueño, de su suerte no cuidando. Y, con paso callado, el cielo vueltas dando, las horas del vivir le va hurtando. Quien mira el gran concierto de aquestos resplandores eternales, su movimiento cierto, sus pasos desiguales, y en proporción concorde tan iguales, oh campos verdes, oh prados con verdad frescos y amenos, riquísimos mineros, oh deleitosos senos, repuestos valles de mil bienes llenos. Lo que van a trabajar en el cuaderno es lo siguiente. Va a buscar usted en el diccionario algunas palabras que desconozca y las va a escribir como haciendo un glosario de unas 5 palabras. Luego va a definir cuáles son los diferentes significados de la visión del cielo, de la noche que aparecen en el poema y lo debe de explicar. Y aquí están los dos. El cielo representa un orden perfecto. ¿Por qué? El mundo humano se opone al mundo celestial. ¿Por qué? Usted los explica. Literal C. ¿Qué sentimientos despierta la contemplación de este cielo nocturno? ¿Se oponen a los que produce la vida mundana? D. ¿En qué estrofa se habla de la gente que se desentiende de la contemplación del cielo? ¿Y con qué palabra se refiere a ello? C. Explica el significado de la metáfora esta cárcel baja escura. ¿A qué se refiere de los 3 que están ahí? Y lo explica. F. ¿A qué se refieren las metáforas de la última estrofa? Y por último, ¿qué características del Renacimiento aprecias en este poema? Este día vamos a hacer del numeral A, B y C. ¿Va? Usted termina los 3 literales A, B y C, toma fotografía y me lo envía, por favor. Y la próxima clase vamos a terminar la actividad con el literal D, E, F, I, G. Y después de terminar la actividad, después de 10, 15 minutos máximo de la actividad, vamos nosotros a pasar a trabajar en el proyecto que estamos pendientes con el cual pues se va a trabajar este periodo, el proyecto STEAM. De todas las asignaturas. La próxima clase vamos a trabajar con nuestra parte. Bien, entonces chicos, empecemos, ¿no? Empecemos a trabajar. 5 minutos para hacerlo, por favor.
Cualquier duda, comentario, pregunta, aquí estaré para que usted me diga. Primero quiero que copien el cuaderno los literales A, B y C y después le voy a poner el poema de regreso. Dígame. ¿Alguien me habló? El poema está en la guía esta semana, ¿verdad? Sí, sí. Pero creo que... No la subí ahorita porque la eliminé porque me había equivocado y había subido la anterior. Pero ya se la voy a colocar después de la clase para que la puedan tener ahí. Muy bien, cuando ya haya la mayoría terminado, me avisa para ponerles el poema, por favor. Bueno, creo que ya terminaron los literales. Les voy a colocar el poema nuevamente para que puedan responder. Literal A, B y C nada más. Bueno, espero que hayan podido realizar la actividad, por lo menos de los tres primeros literales, y la puedan y me puedan compartir, por favor, los apuntes de clase y lo que trabajaron. Y la siguiente clase vamos a terminar la actividad. Les voy a subir en este momento la guía en la plataforma para que ya la puedan tener, ¿verdad? Les voy a actualizar. Bueno, se cuidan, chicos, y nos vemos la siguiente clase. ¿Ah? Acuérdense que vamos en el proyecto STEAM. ¿Sí? Señor, sí, y solo son los tres primeros literales. Sí, solamente esos ahorita. ¿Y le enviamos la evidencia? Sí, por favor, me lo manda. Ah, bueno, señora. Bueno, cuídense, chicos. Nos vemos entonces. Adiós, señor. Adiós.